this close tie with the people. This is the secret of the success of the Chinese Communist Party. It's remained, kept its vitality and remained ever young. Ella nació en China hace 100 años y 30 años después, China se convirtió en su hogar permanente. Como comunista y antropóloga, Isabel Krug ha presenciado la transformación del país bajo el liderazgo del Partido Comunista de China a lo largo de más de 70 años. Isabel y su esposo, David, llegaron a China a finales de 1947. Su libro, Shi Li Dian, comenta los enormes cambios que trajo para la sociedad la reforma agraria iniciada por el Partido Comunista de China en sus primeros tiempos. My parents, Isabel and David Krug, went to a village called Ten Mile Inn. They were interested in the developments in the countryside, especially under the communists. Do you still remember Ten Mile Inn? Sharpen up my thinking. Sharpen up your thinking, eh? Yes. You were living there for 3 months before it all began. I was very courageous. In order to set up a new China, a new society, they needed to take power, and giving the farmers their own land, this was the best incentive for the farmers to support. The basic aspiration of the communists was a more equitable society, because people like the landlords who just owned property and didn't do any work, that was regarded as exploitation. So there was real poverty. I think after her study, came to the conclusion that the land reform was the single most important factor in winning the support of the rural population. Estas imágenes muestran cómo los campesinos se unieron al Ejército Popular de Liberación después de la reforma agraria. La política del Partido Comunista de China recibió el apoyo de la población rural. Las campañas de Liao Xi, Shenyang, Huaihai y Beiping, Tianjin, que se llevaron a cabo entre finales de 1948 y comienzos de 1949, fueron tres de las batallas más decisivas de la Guerra de Liberación de China. They knew that it was the eve of nationwide victory of the Chinese Communist Party and set up the new China. Para consolidar su poder, una de las primeras cosas que hizo el Partido Comunista después de fundar la República Popular China fue profundizar la implementación de la reforma agraria. La Ley de Reforma Agraria, promulgada en 1950, abolió el sistema de explotación feudal por parte de la clase terrateniente y lo sustituyó por un sistema de propiedad de la tierra por parte de los campesinos. There was a new situation. There was peace in China, and the small holdings of the farmers kept productivity very low. So they were able to introduce cooperatives, which helped to have the build the scale of production. And through the establishment of collectives, they were able to undertake infrastructure development. So they kept adapting. I think that's the secret of the vitality of the Chinese Communist Party. Oh, 风呀, 那个大风呀, 哦, 风呀。
La aldea de Xiaogang, en el distrito de Fengyang, de la provincia de Anhui, en el este de China, fue pionera en el nuevo sistema de contratos de responsabilidad familiar. Sus audaces campesinos sellaron un acuerdo secreto e ilegal para dividir las tierras de cultivo comunales en parcelas individuales. Como resultado, la producción de cereales se disparó. El Partido Comunista de China aprobó la innovación de Xiaogang, señalando que la pobreza no es socialismo. My mother has seen the CPC at work since the 1940s. She has been most impressed by their close connection with the people, their reliance on the people, and of course their dedication to the welfare of the people, which is the entire point of the Communist Party. 40 años después, la reforma agraria sigue siendo una prioridad para el Partido Comunista de China. Desde 2015, el distrito de Yuyang de la provincia de Jiangxi, a más de 600 kilómetros al sur de Xiaogang, ha implementado una nueva ronda de reformas. Las casas ilegales abandonadas son parte de la reforma. Yuyang es uno de los 15 distritos pilotos para la medida. Xiong Qilong, cuadro del partido de Yuyang, nos lleva a ver cómo trabajan. Hoy están demoliendo las últimas casas ilegales en Luopingshan. Xiong Qilong enfatizó que todas las demoliciones deben ser voluntarias. Por eso tarda tanto. Xiong Qilong nos dijo que los aldeanos han entendido los beneficios reales de devolver la tierra ocupada. En toda China hay al menos 70 millones de casas de este tipo en áreas rurales, ocupando una gran cantidad de tierras de construcción. Xiong Qilong dice que la mayoría de las aldeas solían ser lotes vacíos y cubiertos de maleza. Los jóvenes se fueron a trabajar a las ciudades. Utilizar la tierra ociosa es clave para revitalizar el campo. Funciona en conjunto con la transferencia de tierras rurales.
中央的土地流转政策对农村的规模化经营有什么意义呢？您可以促进我们农业产业能够有高质量、高效发展。通过土地流转实现规模化经营，就是使我们的土地的这个利用率这个更高。今后的发展趋势，我认为就应该是这种情况。您在这做这个生意做了多久了？我们是15年到这里来投资的。那么。 这个地方比较范围比较广的连片的一块山地，那么整个产业它是从种苗、种植、加工一体化的这么一个新型产业。像我们那个农村进行土地流转以后，我们希望这个土地它用于什么呢？我们希望这个就是土地流转给我们像王总这样的有技术。 然后又能够引进这样好的品种的这样的一个新型经营主体，老百姓土地流转经济有了，老百姓将自己的劳动力释放出来，还可以在他这个产业园务工。用这个土地流转政策对您的这个事业的最大的好处是什么？我能可以规模化经营，它关键的规模化经营以后，能够托起一个新型产业。 El experimento en Yuyan pone de manifiesto la determinación del partido de reducir la brecha de riqueza. El Partido Comunista de China es consciente de que abordar las necesidades de las personas es clave para ganar y mantener su apoyo. This close tie with the people, this is the essential ingredient, really. This is the secret of the success of the Chinese Communist Party. The situation has changed a lot now. The vehicles for social economic development may be different. The methods, many of them, continue to be the same. Gaibo村与外界是半隔绝的一种状态，所以它贫困程度比较高，就达到1/5的贫困程度，交通不便，这产业就很少，所以这个脱贫任务是非常的重。其实我们的这些老百姓都很勤奋，他从5、6点钟就爬起来就耕田了，能耕到晚上才回家，看着他们特别辛苦，但是又挣不到钱。 我就想到了要转变大家的观念，告别只是靠种庄稼，来脱贫这样的想法。我就听到了一个神话故事，就说我们这里的非常动听的这个侗族琵琶歌啊，它是天上的七仙女下凡到我们当地，就传给了我们侗族姑娘，她有这样一个神话故事，所以我就想把这个我们侗族的文化和这个神话故事有机结合。 所以我们就想到了这个用侗族的七仙女啊，作为形象大使的宣传，一定要通过网络自媒体的力量。想不到就是，困难甚至远远超过我的预期的。我父母是很反对的，因为那时候刚对这个都不熟，以为他们是传销骗子嘛。父老乡亲看的话，感觉就说闲话嘛。就我也接到通知，可能就要被调回原单位了，就是大家说，你不务正业。做我们也是不务正业的七仙女。 其实特别困难的时候，我是真的心里面落泪了，但是没有落泪，所以我觉得我必须坚持下来，可能才取得这个胜利，因为我放弃了，我觉得村民他就很长段时间可能就无法转变观念。19年时候是不是这边有发生泥石流，那个黄江都叫不出去嘛，然后当时那个村民挺多黄江都烂了地里了，然后我们当时就靠直播卖出了挺多小黄江的，后面的我们做的越来越好了，村民也开始慢慢的理解，也比较热情了，现在也比较支持。 Él afirma que 109 hogares en Gaibao se han liberado de la pobreza desde que asumió como primer secretario en 2018.
然后带火我们这里的旅游业这边的朋友 Hello 其实脱贫攻坚这个政策啊，对于老百姓而言啊，他们这个和党啊，就是关系更近了。通过脱贫攻坚呢，这农民，我们这个下村的共产党员啊，都和他们达成一片了，所以他们觉得其实党就在自己身边，就在群众中。 En 2012, China lanzó la campaña contra la pobreza más grande del mundo. El objetivo del Partido Comunista de China era construir una sociedad modestamente acomodada llamada Xiaokang. El concepto se remonta a 2500 años. Hoy en día significa que nadie tiene que preocuparse por aspectos básicos como la comida, la ropa y la educación. La fecha límite era finales de 2020. Eso es una década completa antes de la meta de la ONU de eliminar la pobreza absoluta. El plan provino del máximo liderazgo del partido. Todo el partido se movilizó. Los secretarios del partido y los gobernadores de 22 provincias y regiones autónomas del centro y el oeste del país firmaron un compromiso para combatir la pobreza. A finales de 2020, cerca de 100 millones de chinos habían salido de la pobreza extrema. Para el Partido Comunista de China se trataba de cumplir su compromiso con el pueblo. China has been a leader in this work, the greatest anti-poverty accomplishment in history. Wu Yusheng fue uno de los millones de miembros del partido que respondió al llamado. Él se ganó el apoyo de los aldeanos durante su mandato de 3 años. <笑>帮助我们这个对外宣传，对吧？他们觉得你们有网红签子嘞。这个你看，这个头发不想大。让我们老人家来表演一个才艺。哎呦，父母亲啊，是不理解，就是花了十多二十年培养你读书，就是走出大山，现在你主动又申请，又回到了大山。但是对于我而言呢？ 我觉得之前的大山和现在的大山就不一样的。之前的大山，大家都是想逃离的一个地方，所以现在的大山其实是大有可为的一个大山。从来没想过后悔这个词，就从开始啊，决心做这个时候，其实就往着忘我的境界去做这个事情了。其实我们在脱贫攻坚路上啊。 很多次都和死神是擦肩而过的，因为他这里特别显要。我经常看到很多我们脱贫攻坚在一线的战友啊牺牲的消息，就每次听到这些消息啊都很沉重，特别像黄文秀啊这些优秀的党员干部啊，觉得好可惜。所以有时候他们也是我们就是坚持战斗的动力啊。Estas imágenes fueron filmadas por Huang Wenxiu, primera secretaria del partido de la aldea de Baini de la región autónoma Chuan de Guangxi. En esa noche lluviosa, ella quedó atrapada por una inundación en su camino de regreso a la aldea. Murió poco después de grabar este video. Tenía apenas 30 años. Huang Wenxiu pasó unos 400 días en Baini, una de las aldeas más pobres de la región. Los lugareños dicen que siempre la recordarán. 这是一张临时会议桌，这张照片就是文秀书记在驻村召集我们开会的一个照片。这也是文秀书记在驻村的时候他的驻村日记。然后他为了更好的掌握贫困群众的情况，因为他就自己把每个屯的群众的居住情况画在他笔记本里面。这地图上的所写的名字是代表着这一户的户主。 有的户主的名字上带有点，这是就是标明建党立卡贫困户。这也就是文秀书记在这里驻村的时候他的请示，群众都不愿意让任何人来动，都说文秀还没有离开我们，他还会一直照顾着我们本地村。这是驻村书记的统一的驻村服装，群众大家都一看到就知道是我们村里的第一书记。 La propia familia de Huang Wenxiu se liberó de la pobreza en 2016. Fue el mismo año en el que ella terminó los estudios de posgrado en Beijing y luego regresó a su pueblo natal para luchar contra la pobreza.
他为什么要加入中国共产党呢？ 因为都是为了想到生命有价值，比钱高、钱多没有价值噶。他就是说，我们能够走上苏大山，感谢他，所以他才有加国情怀。当天他，我必须要为了现在的雨季洪水的时候，怕老百姓苏大问题是个集体的主义嘛，不想想都不行，只要看他的日记，看他。 好像就是他的工作我能看得见了，摸得着了，而且他某些地方还超过我的想象。最让你感觉佩服的是，把他的事迹工作能够给人民群众深切感受到共产党的，我看到他写这一句，他写这句话出来，我就流泪了，超过我的想象。 Estas son grabaciones inéditas de Juan Wenxiu en Baini. Wenxiu se ha ido, pero su recuerdo perdura en el corazón de muchas personas. ...又是一年的清明节，我们带着家人来看望他。如果他当时不选择这条道路的话，他的命运可能是另一种。我想，因为他的有一个坚定的信念，所以他会奋不顾身，甚至没有考虑到个人的安危。您记忆当中，他说的最多的是什么？能够真真正的让 乡亲们能够早日脱贫，他是一个有理想、信念坚定的人，所以他会把他的个人的理想融入到党和国家的理想和追求当中。Unas 1800 personas dieron su vida en la lucha de China contra la pobreza. Para 2020, más de 3 millones de primeros secretarios y funcionarios de aldeas habían sido enviados a zonas afectadas por la pobreza para trabajar junto con los habitantes locales. Zhou Changchan dice que uno de los regalos que Wenxiu le dejó a la aldea es esta carretera. Las montañas ahora producen un oro especial para los aldeanos. El granjero Pan Tong Mao dice que la vida nunca ha sido tan dulce como lo es hoy. Ahora tiene unas 5 hectáreas de naranjos. 你看，像我们这里山里面的半山有了雾，经常有了雾的话，但是，有这个水分要充足。在文秀书记没来之前，我们是光长树没有果。但从他来了以后，帮我们解决了从植树上的难题。从外县醒来的植树人员。现在村民们经常想念他吗？ 特别是每年到收果的时候，我们有收成的时候，大家都很想念他。我是听着两栖霸王花的名号，然后来到我们这里，全年都在一个备战的一个状态。
武钢渗透、攀登、格斗，以及伞降、潜水各类武器的操作使用。 脸庞沾满泥土的迷彩、风雪加风沙、酸甜加苦辣，南海水的辣咸，东南风的严寒，这便是陆战女兵的生活。和南城队员同样的训练科目，同样的训练内容。我们严玲排长从一名普通的女孩子，经过几年的锻炼，现在成为一名女特战队员的佼佼者。 他能体现出一种女特战队员特有的这种精神面貌。首先，严格训练场秩序做到例行禁止，希望同志们利用好有力天气，把本次课训练搞好，为下午十大化训练打下坚实基础。大家有没有信心？有！他是我们女兵中的骄傲，因为自己选的路，我想着就是怎么的爬着呀爬着走完。 其实刚开始的时候，我们对女特战队员的加入是持一定怀疑态度的。以前人家都会说，女子不如男啊什么的。我们怀疑他们能不能像我们一样能吃苦。尤其是作为一个女兵的话更不容易，更何况是作为一个女特战队员来说。但通过时间的推移，女特战队员他们所展现出的一种同样不服输、不甘落后的精神，是值得我们骄傲的。 我也是希望，就是说，他们能从陆战队员身上看到我们女性不一样的勇气。战争是不分性别的，随着女特战队员的不断加入，我们也可以发现，女陆战队员她不是画饼，女特战队员的加入也是一种机会的平等。我们女性可以承担的东西会有很多，就是一个观念的问题而已。 La idea de Yang Lin es ampliamente aceptada aceptada hoy, pero no ha sido fácil hacer frente a una tradición patriarcal de miles de años. Michael Crook relata cómo el Partido Comunista de China rompió con la antigua manera de pensar. Sometimes the women would have their own group meetings and discuss what they heard. Before the communists came along, women were generally never consulted. Women were not involved. But here, you see, these are women. Yeah. And the women, when they have meetings, this woman is spinning and they've got their children with them. So they're doing work and meeting. In traditional Chinese thinking, women should stay at home and not get involved in public affairs. Women are supposed to obey their father when they're young, their husband when they're married, and their son when they are widowed. But this, they changed all that. So it was a real change. Yes, they wanted the women to be liberated and speak out for themselves and not answerable to the men. The system was not successful when the men were insisting that the women leaders should be model wives and model daughters-in-law. No. La fundación de la Nueva China en 1949 significó que las nuevas ideas podrían convertirse en ley. La ley de matrimonio, la primera ley promulgada por el nuevo gobierno, otorgó a las mujeres todos los derechos propios del matrimonio, incluida la libertad para escoger con quién casarse y también la libertad para divorciarse. 亲戚和朋友们迎接着幸福的新郎和新娘。Las mujeres chinas son más que esposas y madres. Como en la guerra, participaron en la construcción de la nueva China. En muchos sectores, las mujeres trabajaron junto con los hombres. Algunas se convirtieron en íconos de la época. En 1950, el Partido Comunista de China inició la primera de tres campañas masivas de alfabetización. Incluían clases especiales para mujeres que les permitieran participar en la sociedad. En el Día Internacional de la Mujer de 1952, el primer grupo de mujeres piloto de la República Popular China voló por los cielos de Beijing.
En 1955, el presidente Mao Zedong proclamó: "Las mujeres sostienen la mitad del cielo". Desde entonces, ha servido de inspiración para crear igualdad de condiciones para las mujeres en la sociedad china.反恐特战小队在突入敌占房屋时所采用的一种训练，更实际用于房间的突入，比如说这个人质被俘虏，更多的是一个小组之间的配合，每一个人他有不一样的任务和使命。我们主要采用我们的手语，就是要体现出我们一个快、稳、准。 Yang Ling se prueba a sí misma en el entrenamiento todos los días para estar preparada para cualquier cosa. Ella es un soldado en la lucha por la representación equitativa de todos los chinos. Wang Kuichen era una campesina de la zona rural de Shanghai. A finales de la década de 1960, era una médica descalza. De hecho, muchos la consideran la primera. Wang y sus colegas comunitarios de la salud trabajaban descalzos en los arrozales. Wang dice que ellos ofrecieron la atención médica más básica cuando el país era joven y pobre.需要需要想，出家医生这个历史学生下去。这是我六十的时候，那是辰光我当出家医生的时候，这个村民呐，头纹、呕吐啊什么毛病比较多，就是我给他治疗，真的。当时我们的出家医生虽然文字不大，但是我们能够有一颗洗心洗胃神没有我这个心，为解决老百姓解决了很大的辛苦问题。你说，那是辰光我们农村去医所呀。 Para Wang, el servicio de los médicos descalzos simbolizó el éxito de la estrategia de salud de China. Ella se siente orgullosa de que la Organización Mundial de la Salud lo usara como modelo para la salud pública. ¿Qué 当时的一部电影《苦妹子的原型》就是我们渔江的邓美女。当时得病有多大年龄？四十的。当时村里很多人都得了这个病吗？也得好多人得了，不是都长大了，不是都是不是毛东西，我们年纪呢不得病，因为在，因为在。 En todo el país, los médicos rurales como Wang Kuichen mejoraron notoriamente el acceso a la atención médica en el campo durante algunas décadas. El Partido Comunista de China hizo el mejor uso posible de los recursos limitados. Un enemigo invisible atacó a Wuhan. El doctor Liu Qingquan, jefe del departamento médico del hospital de Hankou, estuvo en la primera línea desde el principio. El hospital de Liu fue uno de los tres primeros designados para tratar esa neumonía desconocida. Más tarde se llamaría COVID-19.
Las autoridades sanitarias de Wuhan sabían que la información era crucial. Pronto se determinó la verdadera naturaleza del virus. China compartió sus hallazgos con la Organización Mundial de la Salud, sentando las bases para el desarrollo de vacunas a nivel mundial. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pidió esfuerzos decididos para frenar la propagación del virus. Dijo que la máxima prioridad era la seguridad y la salud del pueblo. Una docena de hospitales, incluido el de Hankou, se convirtieron en instalaciones exclusivas para la atención de los contagiados. La contención fue una prueba para Wuhan. El partido decidió enviar profesionales médicos de otros lugares. Uno de ellos era el doctor Wu Yanfeng, especialista en cuidados intensivos de la provincia de Guangdong, en el sur del país. China prometió tratamiento gratuito para todos los infectados. Los recursos llegaron de forma continua a Wuhan. Todo el país dio un paso al frente. Wuhan construyó dos hospitales de emergencia. Huoshenshan, con 1,000 camas, se completó en 10 días. Leishenshan, con 1,600 camas, se culminó en 12 días. La ciudad también estableció 16 hospitales temporales que trataron a más de 12,000 pacientes. Al mismo tiempo, las 31 provincias y regiones autónomas del país coordinaron una respuesta de emergencia de salud pública. ¡39 millones de miembros del partido fueron al frente. Casi 400 de ellos murieron en servicio. There's no question that China's bold approach to the rapid spread of this new respiratory pathogen has changed the course of what was a rapidly escalating and continues to be deadly epidemic. 人民至上，生命至上。 保护人民生命安全和身体健康，我们可以不惜一切代价。 La victoria fue agridulce. Es hora de que el doctor Wu Yanfeng y su equipo se despidan. Y después de 100 días en el campo de batalla, el doctor Liu Qingquan por fin pudo regresar a casa. Liu dice que hizo lo que debería hacer cualquier miembro del partido. La campaña en Wuhan fue crucial en la guerra global contra la pandemia. Pan Tongmao considera que el mayor legado que Huang Wenxiu dejó a Baini es la confianza en una vida mejor, que todos pueden compartir los frutos del desarrollo. Xiong Chulong puede ver claramente los resultados de la reforma de la política de uso de la tierra. ¿Cómo
I'm sure and I hope that the Communist Party of China will continue to rely on the people. And I wish it to remain so forever. El Partido Comunista de China se ha fijado el objetivo de un campo hermoso y campesinos acomodados para 2050. Desde la reforma agraria hasta la atención médica. Desde la igualdad de género hasta la erradicación de la pobreza. El Partido Comunista de China dice que así es como poner al pueblo en primer lugar.我是熊熊火焰照亮前路是万千青年燃烧的信念我是钢铁意志征服困难从泥鳅蜜饯到盖地欢天 一棵百年大树扎根泥土它枝繁叶茂它青春不老我是坚实臂膀你托起在殿堂之上在天更两旁你想问 之中汉地如土用满头青丝换绿叶无边悠悠青山之上不获全胜绝不收兵用花样年华换万种欢颜我是间 这个现代还不止在我们的现代化事业又会去掌握在殿堂之上在天更两旁你想问我是谁就是你我在你心上你在我心间 人民最美好生活的想法就是我们的奋斗力托起在殿堂之上在天更两旁你想问我是愿者如何我就是你我在你心上你在我心间 我在你心上，你在我心间。